Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué alegría saludarlos en el primer video de nuestro canal Natural. Quiero empezar contando la historia de la colonia con la cual he conocido la bella experiencia del Ant Keeper. Vamos con el intro. Bueno, y quiero comentarles que esta es una colonia bastante especial de Odontomacus, ya que vive en el marco de la ventana de la sala de mi casa. En un principio sí me había fijado de la existencia de estos animales caminando por el balcón, pero no me había interesado, solo fue hasta cuando aparecieron las hormigas con alas atraídas por la luz del televisor. Y en ese momento fue cuando me empecé a interesar por investigar y ver de qué se trataba todo esto. Más adelante llegué a la colonia y bueno, poco a poco he ido acercándome a ella, dándole alimento, investigando en YouTube con muchos de nuestros antubers cómo se cuida de este género. Luego de la investigación pude entender a estas hormigas y concluí que estaban alojadas en el lugar menos indicado. Es un lugar que carece de humedad y al estar dentro de un apartamento hace que sea muy difícil encontrar insectos y plantas o otro lugar de donde éstas puedan alimentarse. Es por esto que he decidido echarles una mano y ponerles alimento para contribuir al crecimiento de la colonia y poder contarles a ustedes esta historia. Bueno, y haciendo un pequeño paréntesis, quiero enviar un saludo muy especial a dos canales, a Rock Ants y Cuernavaca Ants, ya que estos han sido fundamentales para la creación de este canal. Las personas que están empezando en este mundo de criar hormigas les va a venir muy bien pasarse por estos canales, ya que tienen información muy muy puntual. Bueno, y luego de ver tantos videos de mudanzas en YouTube, quise preguntarme si estas lindas hormiguitas quisieran tener un nuevo hogar. Por esto vemos en pantalla este hormiguero en acrílico que conseguí, pero que en un principio, por no saber mucho de esta especie, no era la mejor opción, ya que era un hormiguero de acrílico y como sabemos esta especie no ha evolucionado y no puede sujetarse de superficies lisas. Lo primero que hice fue acondicionar el hormiguero a la oscuridad absoluta y luego ideé este plan. La idea era sencilla, se trataba de que las hormigas reconocieran una mejor condición de humedad del hormiguero y quisieran mudarse de manera natural a él. Por eso he dejado la entrada del hormiguero abierta y también la zona de forrajeo. Como se pueden dar cuenta, ya hay hormigas dentro de la zona de forrajeo, pero esta las he puesto yo ahí para adelantar el proceso de exploración. Lo que pretendía era de que entraran, exploraran y estuvieran tan felices que le contaran a sus otras hermanas hormigas que hay un nuevo lugar mejor para vivir, pero no tuve en cuenta estos errores. Lo primero que debí entender es que por la forma en que fueron puestas en la zona de forrajeo no iban a estar muy tranquilas, más bien bastante desconcertadas e incómodas por la superficie lisa. Luego también pensé en que hubiese sido mejor haber puesto algo de sustrato. Algo de sustrato con piedritas y lo más importante, algo que las estimule a estar en este lugar, algo como el alimento. Hay que mencionar que en realidad era una idea muy inocente, ¿no? Al creer que se iban a mudar tan pronto y tan fácil. Estuvo el hormiguero un par días, dos, tres días. La primera noche las hormigas encontraron la salida y nunca jamás volvieron. Por eso decidí quitarlo y solo alimentarlas. Bueno, y ahora como dicen por ahí, mi yo del futuro menciona que para estos días las hormigas recibían cualquier insecto que se me pasara por enfrente. Vemos un cucarrón del maní. Hoy día ya sé que esta no es la comida, sino el que produce la comida y que no debe ser suministrado a las hormigas porque este bota un ácido. De cualquier manera, estas hormigas tenían era hambre, hambre y hambre y comían todo lo que se les pasaba por enfrente. Parecían venir del propio holocausto Odontomacus. Bueno, quizás esté exagerando un poco, pero lo que sí es cierto es que esta colonia ha sobrevivido a todas las condiciones antes de que yo la encontrara. Por lo que hay que dejar claro que quizás no me necesitarán. Pero yo sí las necesito a ellas, así que continuaré interactuando con ellas, dándoles provisiones
Y ya veremos qué me invento para que se muden a un hormiguero. Por ahora, denle like a este video. Si les ha gustado, suscríbanse al canal si quieren saber el desarrollo de esta historia. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.